líder en levanta confianza. Violentamente 0-0 el partido con 10 hombres. Albion levanta la pelota que resta Rack con golpe de cabeza. Tomó Ibáñez, coloca la pelota Ibáñez largo. Resta para Peñarol. El Piguer Menose coloca el balón para Méndez. Méndez le dio para Ramos. Ramos levantó un centro alto, potente en dirección de Beatriz. Se levanta Beatriz, no alcanza, corre Bentancur. Lo están marcando, se escapó Bentancur con la pelota. Bonita jugada, se la dio a la Quintana. Entró, pide otra vez Bentancur. La Quintana tiró izquierda. ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! Cuando venía la pelota contraria, creo que fue el 24, el jugador Pichorno. Fue la pelota de la Quintana y Pichorno que la quiso sacar. Tiró la pelota contra su propia valla y Pichorno en contra. Decreta el tanto para el conjunto de Peñarol. Gol en contra, Pichorno. Gana Peñarol por 1-0. Aquí en el campeón del siglo. Bueno, se cae la estantería del Albion, que tenía enormes dificultades para definir Peñarol, y para colmo de males, si no lo hacían los delanteros de Peñarol, se lo hizo el Albion. Le encontró la vuelta al partido Peñarol con la complicidad de los propios jugadores adversarios, un regalito en bandeja para la ventaja que necesitaba Peñarol. Ya Bentancur en la cancha hizo más que Rivero en todo el primer tiempo, habilitó muy bien a la Quintana, la pelota al medio y Pichorno vence su propia valla. Gana el aurinegro 1-0. Griezmann es Griezmann. Aumo el que está tomando el conjunto blanco, el Albion. Va pelota para atrás. Peñarol gana por 1-0 con un gol en contra. Pichorno. Viene otro centro. Entra Neri, giró. Lo marca Busquets, que dentro de todo le digo que fue de lo mejorcito que tuvo Peñarol. Sacó la pelota Busquets. El pase que vino al medio. Colocan para Méndez. Méndez la Quintana. Se va la Quintana, lo domina por la punta derecha. Va a colocar la pelota en largo. Vino largo para Rossi. Gran pase le metió. Entró Rossi, va contraria. Lo están marcando. Siguió con la pelota. Busca tomar un centro. Tiró centro. Y está Bentancur, lo tiene. Da para la Quintana. Tiró Bentancur. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol en contra del arquero. Gol del Peñarol. Vino la pelota para Bentancur. Tiró a quemarropa. Le pegó la pelota a Jonathan Irrazábal y Pichorno, que estaba allí. Le roza la pelota el zaguero con tremenda mala suerte. Y Peñarol descansa y Pichorno no lo puede creer. Peñarol va a ganar el partido con 2 goles en contra. Este segundo con el mérito de un Bentancur que entró mejor de los que habían. Decretando Pichorno en contra el segundo otra vez. Peñarol 2, Albion 0, pero no dio ni cátedra ni jugó bien Peñarol. Ganó con 2 goles en contra del mismo jugador. Qué noche de Pichorno, pobre Pichorno. 2 goles en contra en un mismo partido. Hay que ver, Peñarol tuvo un hombre de más todo el partido. ¿Marcó superioridad sobre su rival? No. Pichorno se hizo 2 goles en contra y así fue como Peñarol se lleva un resultado. Una injusticia para el equipo de Albion, para Pichorno. Hizo el desgaste bárbaro Albion para tratar de empatarlo y Peñarol, con un Bentancur que fue determinante en el segundo tiempo, gana un partido complicado. Griezmann es Griezmann.